cerca de 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Esto no es igual en otros estados. Oaxaca es el estado que tiene menos caminos pavimentados a las cabeceras municipales del país. Por eso decidimos dar solución a esta demanda sentida de ustedes. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos de los caminos que se están construyendo con el programa Pavimentación a Cabeceras Municipales en el estado de Oaxaca. En esta ocasión visitamos el municipio de San Miguel Peras, que se encuentra localizado en el occidente de la capital oaxaqueña. Forma parte del distrito de Zaachila, de la región de los Valles Centrales. En este municipio ha llegado el programa del gobierno federal desde el primer año en que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la nación. En el año 2019, San Miguel Peras fue beneficiado con la primera etapa de pavimentación a su camino con una inversión de 30.100.000 pesos. Posteriormente, en el año 2020, la segunda etapa, nuevamente con una inversión de otros 30.100.000 pesos. Hasta ahora, en el año 2021, se han invertido 60.200.000 pesos con un avance físico de 14 kilómetros de camino pavimentado y construido a mano. Este camino no es una brecha como muchos lo mencionan. Estos son caminos construidos por autoridades de los pueblos, única vía de comunicación en esta región de los Valles Centrales que comunican a muchas localidades, pueblos y rancherías que se ubican por esta zona. Esta obra está en proceso de construcción, ya que nos percatamos que no han llegado a la meta a pesar de la pandemia que se está viviendo en estos tiempos. En los municipios de Oaxaca siguen trabajando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un dato muy curioso es de que esta obra de pavimentación lo están construyendo los mismos habitantes de la comunidad, generando empleo tanto directos como indirectos, que ayudan realmente a las familias de los pueblos que habitan en esta zona. El presidente de México confía plenamente en las autoridades locales de los municipios de Oaxaca, ya que el dinero para este tipo de obras llega directamente a las autoridades municipales, nada que ver con el gobierno estatal en estas grandes obras, ni contratistas, ni constructoras o gestores de programas sociales. Aquí el dinero llega sin intermediarios. Es un hecho histórico para los pueblos de Oaxaca ver que por fin sus caminos se están pavimentando, ya que muchísimos años estuvieron a la espera de que autoridades estatales y federales les atiendan este tipo de peticiones para que su camino sea pavimentado. Su única vía de comunicación, pero nadie le tendía la mano para este tipo de obras en los años anteriores. Así como en este municipio de San Miguel Peras, existen muchos municipios que están trabajando muy duro todos los días con este programa del gobierno federal. En San Miguel Peras vemos claramente que los dos tramos que han pavimentado les ha quedado muy bien construido. No cabe duda que se llevaron a cabo los trabajos de estudios topográficos y ampliaciones para que la pavimentación quede excelente. Los caminos de Obrador son un ícono para los municipios de Oaxaca, considerado caminos artesanales, ya que con el arte y la ingeniería se construyen muy bonitos caminos por los mismos habitantes de la comunidad.
como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionó en un principio. Si los oaxaqueños construyeron Monte Albán y grandes centros ceremoniales, ¿cómo no iban a poder construir un camino que es tan simple? Veamos qué dijo al respecto. Y le decían a la gente que no podían construir ustedes los caminos porque no tenían capacidad técnica, como si fuese una gran ciencia hacer un camino. ¿Quiénes son? Los que hacen hasta los rascacielos en Nueva York. Los trabajadores de Oaxaca. Los mejores trabajadores de la construcción que hay en Estados Unidos y en el mundo. No van a poder hacer un camino. Ni que fuera la gran cosa. A lo mejor se va a necesitar de alguna asesoría técnica. Pero aquí también hay ingenieros, hay arquitectos, no, maestros albañiles. Que me quito el sombrero. Aquí hay la virtud de la honestidad. Por eso este programa estoy seguro que va a tener éxito. En todo sentido, miren, los fondos ya no van a bajar por las dependencias gubernamentales. ¿Qué pasaba? Se aprobaba algo, como ahora que está a punto de aprobarse el presupuesto para el año próximo, y se le asignaba una secretaría. Y ahí venía el recurso. Y a veces no llegaba, o si iban a hacer el camino, se hacía el compromiso con una empresa contratista que tenía que dar un moche, y cuando hacían la obra mal hecha, que solo aguantaba entrega, y el camino de pavimento, como aquí también se mencionó en las primeras lluvias, volvía a ser de terracería. Eso ya no va a ser así. Ahora se aprueba en la Cámara de Diputados, porque les pedimos a los legisladores, va a haber en el presupuesto para el año próximo ya una cláusula en donde se van a poder entregar de manera directa los recursos federales a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, directamente.
Hasta ahora, más de 1,000 kilómetros de caminos se han pavimentado en los municipios de Oaxaca. Con esto vemos que el presidente de México ha invertido millones de pesos para llevar a cabo este tipo de obras, jamás vistas en los pueblos olvidados por los gobiernos que estuvieron antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el único que le ha tendido la mano a los más pobres del país. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México cumple con su palabra, ya que este tipo de obras fue una promesa de campaña. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. Pronto publicaremos más municipios que hemos estado visitando a lo largo y ancho de las regiones de Oaxaca.